Santo tú eres, mi Dios. Por eso que estaba diciendo que estamos viviendo los tiempos difíciles. Y la iglesia se está turbando. El enemigo está aprovechando porque no hay humillación delante de Dios. Cuando tú te humillas, aleluya, Dios te levanta. Cuando tú te humillas, Dios te restaura. Cuando tú te humillas, alabado de Dios, las cosas son diferentes en tu vida. Tu mente cambia, todo cambia. Cuando alaba la gloria de Dios, aleluya. Y David, le salió el plan porque lo pusieron al frente a Uriah, la esposa de Sabe, y murió. Y pensaba que todo le estaba saliendo bien. Y mandaron, aleluya, Joab le dijo al mensajero, vete a dile a David que murieron, aleluya, muchos hombres, aleluya. Y si se enoja David, dile que Uriah murió también para que se use. Porque había algo ahí entre ellos. Hasta donde llegó, yo creo que usted piensa, este David de ahora no es el mismo aquel David que dijo, aleluya, bendito el nombre del Señor, cuando estaban los filisteos, que se creen incircuncisos provocando los escuadrones de Jehová, aquel que tenía celo de Jehová, aquel que peleaba por Jehová, aquel que tumbó a Goliat porque estaba provocando los escuadrones de Jehová, aquel que cerraba la iglesia, aquel, gloria el nombre del Señor, aleluya, se ha cambiado por gente que al principio cerraba la iglesia, aleluya, que estaba hambriento de Dios, que estaba junto con los pastores, que estaban, aleluya, buscando, que amaba la obra, que amaba venir a la iglesia de Dios. Y de momento cambia su pensamiento. Porque cuando era el tiempo de la guerra, aleluya, decidiste quedarte en tu casa y el enemigo tomó control de tu vida. Pero esta noche Dios te dice, salte, gloria a Dios, aleluya, salte, aleluya, y entra a la humillación de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Salte, gloria, de la posición. Aleluya. Y vino y la mujer hizo luto por el esposo. Y después David la mandó a buscar y todo estaba bien. Tuvieron sus niños. Y yo me pregunto qué sucedió durante ese tiempo. ¿Dónde estaba el arpa de David? Porque cuando tú estás en esta situación, aleluya, no deseas ni tocarle a Dios. Y quizás tú tienes raíz de amargura y enojo. Quizás no le hablas a un hermano. Quizás, aleluya, bendito el nombre del Señor, hay rincón en tu vida. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Quizás no te llevas con alguien. Quizás andas en doble vida. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Aleluya. Pero David, bendito el nombre del Señor, pasó un año. Sí, porque Dios lo que no quiere que tú te acomodes al pecado. Porque cuando te acostumbras al pecado, viene a la iglesia y te da lo mismo. Aleluya, eso se queda en tu corazón y no te puedes levantar. No puedes adorar a Dios, no puedes glorificar a Dios. Y tú le preguntas a Dios, Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué, aleluya, no te siento? ¿Por qué no te escucho? ¿Por qué ya no es lo mismo conmigo? Amasaya. Hasta no pueden adorar. Y es que hay anatema, es que hay algo que tú dirás quizás es pequeño, pero eso es lo que no te deja levantarte. Eso es lo que no te deja que el ministerio se levante. Eso es lo que no te deja, aleluya, adorar a Dios bien. ¿Dónde estaba el arpa de David? Y sucedió, bendito el nombre del Señor, que pasó un año y no, aleluya, y todo como si nada. Dice la Biblia que llegó el profeta Natán, gloria en nombre del Señor, y le dice, mira, rey David, habían dos hombres. No le se lo dijo directo, sino le dijo, habían dos hombres, uno era rico, el otro era pobre, y uno tenía, aleluya, ovejas y vacas numerosas, tenía un montón, y este pobre solamente tenía una corderita. Y sucedió que el rico, había un caminante que iba para casa, y este rico, de tantos animales que tenía, se antojó de la corderita.